Si usted no ha recibido el pago del aguinaldo, tome en cuenta que ya puede realizar la respectiva denuncia ante el Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de este derecho laboral. Hay puntos de atención presenciales habilitados en la Plaza de la Cultura en San José, en el Parque Central de Alajuela y en el Parque de las Ruinas de Cartago. Tienen que indicar en la denuncia la dirección exacta del centro de trabajo a donde laboran, no la sede del lugar, sino donde laboran las personas afectadas, el nombre del patrono si lo tienen y el número de teléfono de el centro de trabajo por aquello de que el inspector no logre ubicar la empresa. Vea que no estoy diciendo que la persona tiene que dar el nombre ni el número de cédula. ¿Por qué? Porque las denuncias pueden hacerse de manera anónima para proteger a la persona trabajadora que está denunciando y evitar represalias por parte del patrono. La entidad también cuenta con diferentes canales si no puede hacerlo de forma presencial, entre ellos el número de WhatsApp 8412-100 únicamente con mensajes o el sitio web. Yo estuve una semana ahí, 8 días, a mí me pagó, pero mis compañeros que todavía están ahí, mis ex compañeros de labores que todavía están ahí, tienen más de un año y prácticamente no. Primero, no paga el salario mínimo, a como está estipulado según la ley costarricense laboral. Y segundo, le dio la mitad del salario. Ellos deben ganar un salario de 280 mil colones al mes, ilegal. Y todavía le dio la mitad, 140 mil colones. Para calcularlo, se deben sumar todos los montos de dinero recibidos como salario, incluyendo horas extra, bonificaciones, comisiones, entre el 1 de diciembre del 2022 y hasta el 30 de noviembre de este año, y el resultado se divide entre 12.